me gustaba la foto desde chiquita, o sea, como que desde mis papás que compraron una cámara digital, cuando empezó a salir todo lo digital, pues como a los 14 años empecé a tomar fotos como por hobby de mis amigos y mi novio y cosas súper sencillas. Me metí a la Escuela Activa de Fotografía a estudiar algo en lo que podía estudiar cine y me di cuenta que realmente me gustaba mucho toda esa onda de la foto. Desde siempre lo que más me gustó fue hacer retratos. O sea, intenté varias cosas como el documental, fotos de lugares, y lo que más me atraía era como hacer fotos de la gente. Era una manera también de yo expresarme lo que no podía como expresar, porque siempre fui muy tímida, entonces como hacer fotos era una manera de conectar con la gente que no podía hacer de otra manera. Es raro porque casualmente he caído en un mundo como de moda, pero realmente no me siento identificada para nada con la moda. Nunca fue como mi plan dedicarme a la foto de moda. Como empecé a fotografiar muchas mujeres, porque eran mis amigas y era la gente que tenía como la más cercana o la gente que más me buscaba para sacar fotos, entonces me empecé como a meter mucho en ese mundo como femenino y fue ahí cuando pues empezaron a buscarme de otros lados, como revistas o cosas así, para tomar fotos de chicas de moda, ¿no? Mucha gente me dice que tengo como cierto estilo, pero como veo la foto más como un hobby, como una diversión o como algo que me hace sentirme bien, no soy tan metódica, es como llego, hacemos fotos, si está muy oscuro, si ilumino, generalmente uso pura luz natural y trato de jugar mucho con las sombras o con los ángulos para que se vea como yo quiero y transmitir como lo que me gusta jugar mucho como con esto, con la feminidad y con la melancolía.